Bienvenidos al tercer encuentro idunita. ¿Sabéis que estáis reconocidos en alguna de estas fotos? Sí. ¿Habéis hecho alguna de estas fotos? Sí, ya lo veo. Aquí dice que sí. Escóndete mejor. Este es el tercer encuentro, eso significa que ha habido dos encuentros anteriores. Mientras poníamos en marcha este, había alguno de vosotros que nos estáis preguntando todo el rato. ¿Y qué se hace en este tipo de encuentros? Pues mira, chicos, cada vez se hace una cosa, porque cada vez se piensan cosas distintas y vosotros sois fans distintos, o sois fans nuevos, o habéis crecido con Idun desde aquel primer Memorias de Idun. Entonces, como muchos sí habéis estado en los anteriores y otros es la primera vez que venís, ¿qué os parece si recordamos cómo fueron los anteriores? ¿Vale? ¿Sí? Seguro que estuvo chulo. Habéis tenido que hacer objetos relacionados con Idun, algunos habéis tenido que hacer hasta videotrailers, no sé si os acordáis de aquellos trailers que hicimos, que grabasteis,
y algunos también habéis tenido que hacer dibujos para conseguir siempre regalos exclusivos que hemos preparado para los fans de Memorial Nirón. Vamos a recordar algunas de aquellas aportaciones que habéis realizado vosotros también a la novela y a Chile, más allá de traspase y traspase. No quiero volver a salir con nada. O sea, tuve mi vosotros. En la cosa esa deforme que era un unicornio, eso era mío. ¡Qué guapo! Eso. Eso no estoy tú. Y aquí puede que esté yo. Publicada la resistencia por primera vez el 14 de octubre de 2004 y bueno, dado que es una fecha especial y los tres libros de Idun salieron publicados el 14 de octubre, pues este 14 de octubre sale también publicado Donde los árboles cantan, una novela, y pues una no puede estar en tantos sitios a la vez. Pero os mando desde aquí un cariñoso saludo a todos, a aquellos los que estuvisteis allí ese primer 14 de octubre de 2004, atentos a que se abriera la librería para comprar el primer ejemplar de la resistencia y adentraros por primera vez en el mundo de los tres soles y las tres lunas, a los que fuisteis descubriendo Idun poco a poco a medida que la gente lo iba leyendo, lo iba comentando, lo iba recomendando, a que todos aquellos que tuvisteis aquella primera edición del libro con la sobrecubierta con agujeritos, y bueno, pues todos los que fuisteis esperando cada 14 de octubre a que saliera la nueva entrega de Idun para volver a vivir más aventuras con Jack, con Cristian y con Victoria. También os saludo a vosotros, Idunitas recién llegados, como que puede decir, los que no pudisteis estar en los dos primeros encuentros Idunitas, los que habéis conocido Idun recientemente, pero bueno, pues os sentís tan Idunitas como cualquier otro, porque os habéis emocionado con cada batalla, con cada beso, con cada escena. Y con cuando salían las tres lunas por el horizonte, y cuando Jack se transformaba en dragón, cuando Cristian se transformaba en serpiente, y bueno, cuando todos ellos tenían sus momentos
de gloria, de tristeza, de alegrías y de lágrimas y por supuesto también sus momentos tiernos. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado durante todo este tiempo desde aquel mítico 14 de octubre de 2004. Gracias por haber estado ahí, gracias a todos aquellos que, bueno, los que empezasteis desde el principio y los que habéis descubierto en una hora y queréis seguir soñando con un mundo de tres soles y tres lunas. Muchísimas gracias por vuestro cariño, por todos estos años de haber compartido comentarios, de haber compartido experiencias. Gracias por haberme hecho llegar vuestro cariño y vuestros ánimos y todo lo que para vosotros ha significado este libro. Esta historia que, como muchos de vosotros ya sabéis, empecé a imaginar pues, cuando era muy jovencita, cuando tenía 13, 14 años, cuando empecé a soñar con este mundo, los tres soles y las tres lunas, cuando empecé a inventar un mundo para Jack y para Victoria y más tarde para Christian también. Es una larga historia la de Idún, es una larga historia la de este libro. En su momento, cuando empecé a inventar la historia, jamás imaginé que pudiera llegar a compartirla con tanta gente. Nunca imaginé que pudiera ser un libro tan especial para tantos. Y por eso os doy las gracias porque, bueno, gracias a todos vosotros, Idún ahora está un poco superpoblado. Pero eso es buena cosa, es bueno que haya tantas personas que se atrevan a cruzar la puerta y que bueno, pues que sueñen con Idún y que eso significa que estos personajes pues nunca morirán y que seguirán vivos en la imaginación de muchos de vosotros. Muchísimas gracias, espero que lo paséis muy bien en el encuentro Idunita, espero que, bueno, pues que podamos encontrarnos en otras ocasiones, en otros eventos y sobre todo, por encima de todo y sobre todo, en las páginas de otros muchos libros. Que los tres soles os saluden cada mañana. Bueno, uno de los objetivos de este encuentro, además de pues, vernos otra vez todos, hacer amigos seguro que habéis hecho, el roce hace el cariño, estamos muy juntos todos, seguro que cariño para los dales. ¿Sabéis? Lo hemos estado anunciando, es encontrar al mayor fan de Idún. ¿Hay aquí alguno en la sala? ¡El Mochi! ¡El Mochi! Antes de contaros cómo va a ser el concurso, la dinámica del concurso, es justo que enseñemos los premios. Uno de los premios, porque va a haber tres ganadores, no va a haber ni uno mejor ni uno peor. ¿Qué es? ¿Qué es? Esto se llama dibujo, pero el nombre técnico es estudio de sombras. Esto lo han enviado unos chicos de Estudio Fénix, que como sabéis son los responsables de hacer los cómics. Y es lo que se hace antes de aplicar color al dibujo. El dibujo se hace a mano, después se emplea este estudio de sombras y después ya se aplica el color. Esto es un regalo original, que no hay más en el mundo mundial. Tenemos este modelo. Ay, ya verás, se van a matar. Y tenemos este otro. Lo ha hecho Artesano Toledano a mano,
¡Wow! Se ha tallado en resina y tiene aquí su bolita de cristal. ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Es buenísima! Este también, como todos los premios que estamos se van a llevar los ganadores de este concurso, del concurso de Buscamos al Mayor Fanning, son regalos exclusivos, o sea, nunca se van a poner a la venta. Esto es un encuentro de fans para fans y para ello hemos querido contar con gente que sabemos que son pues fans ya súper demostrados. Entonces, nos van a ayudar en el concurso Alexia. Vale, nos van a ayudar en este concurso Rosy. ¿Necesita presentación? Una poquita más. Vale. Bueno, vale. Una poquita más. Es una de las moderadoras y administradoras del foro oficial de Laura Gallego. También trabaja y colabora en el portal in.net y también en un nacedor en el desierto. Y Rosy, pues también. Alexia. Esa es Alexia. También es del portal idun.net y también reportera, administradora del tiempo de las mil puertas, y ella va a ser una cuenta perfecta porque se lo sabe todo o casi todo de memoria, digo. Las pruebas están avaladas por el cronista, que todos sabéis también quién es. Tampoco necesita presentación. Entonces, vamos a organizarnos un poco porque el concurso tiene su aquel. A la entrada se han repartido los números, ¿sí? ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡Sí! A los de atrás no. ¿Alguien del fondo, por favor, me puede decir cuántos números se han repartido? No está por ahí. Bueno, no miramos. Vamos a ver, escuchad una cosa. Cada número tiene una ilustración distinta. ¿Vale? Ay, bien, bien. Los demás, si tienen el hexágono, por favor, que suban al escenario. Empezar a jugar, ¿vale? Yo también quiero jugar.
equipo. Y el equipo que menos puntos consiga será eliminado. ¡Oh! ¡Cristina, no abra el culo! Cada equipo cogerá una tarjeta que luego la estaremos a cada uno de elegir, donde habrá una categoría que no sabrán cuál es al azar. Y en 30 segundos, los miembros del equipo tendrán que decir el mayor número de palabras de la categoría que les toque. Las palabras inventadas serán penalizadas. ¡Cachis! Las palabras correctas se suman un punto. Este es como el 1-2-3, ¿vale? Empieza el equipo número 1, empieza ella a decir todas las palabras que sepa de la categoría que le ha tocado a una notación. No vale repetir. Eso es. En el momento en el que repitas, como a cualquiera, si habéis conseguido 4 palabras, os quedáis en 4 palabras. ¿Vale? Tú dices todas las palabras que sepas, cuando no sepas más sigues tú, cuando no sepas más sigues tú, y cuando no sepas sigues tú. Tenéis 30 segundos. ¡Venga, por ellos! ¡Cómetelo! Otra anotación. Si os toca decir un personaje, no vale repetir un personaje aunque se llame de otra forma. ¡Empezamos, chicos! Toquen la tarjeta. Sí, empezamos. ¡Momento! ¡Empieza! ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver, las floras de Levi. Las Sinde, la hoja que le cortó la pierna a Sahil. Los árboles Olenco, los inífugos. Sí, de flor, de fauna, los hay así. Tiempo, tiempo, 7. Por favor, apunta 7. Incompatibles, las goleadoras no se rinden, el último gol, dos velas para el diablo, alas de fuego, alas negras, la emperatriz. Thank you.
poco. Se iglesia, ha quedado un poco. Aguinor, Caster, Milbaz, Yerbaz, Ya está, no se ocurre más. Sí. Sol. Sol. ¿Tiempo? Bien. ¿Te cortas? O un aplauso, ¿no? Sí. Despedimos al equipo 3. ¡Oh! Pero se va a quedar la Tín, tín. ¿Qué? Se han currado un montón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué colores tengo? ¡Hola! Por cierto, Alexia, me cortaste la mitad de mis chorradas en el Esto video. Es tongo, yo a también quiero salir. Un momento, por favor. Ah, y que conste que en Memoria de Tongo también aparece Madrid, ¿eh? Vamos a repartir una, la primera carpeta a... No la miréis, tipo de antes. Elegidla, pero tenéis que hacer es elegir una tarjeta y se la pasáis a Alexia. ¿De acuerdo? Ella vale... Bueno, perdona. Elegid la que queráis. ¿No la queréis? Esa misma. Por favor, no chivéis. ¿Os ha tocado el personaje de Victoria? ¿Hay alguien disfrazado de Victoria en la sala? Yo. Vale, ¿qué tal si queréis ayuda? ¿Aquella Victoria? Vete, por favor. Si vienes disfrazada de Victoria, eso es porque te gusta este personaje y lo sabes todo sobre él, ¿no? Bien, entonces podrás ayudarle. De Victoria. Te falta el outro y todo, tía. A ver, primera pregunta. Chicos, primera pregunta. ¿Cuándo es el cumpleaños de Victoria? Mentira. Segunda pregunta. ¿Qué características tiene la nariz de Victoria? La pregunta era, ¿qué características tiene la nariz de Victoria? La nariz. ¡Eres pingona! ¡Respuesta correcta! Sí, sí, pero... Espera, ¿qué otro nombre barajó Laura Gallego para Victoria antes de decidirse por eso? ¡Tenés bajo la mano! O sea... Claro, es un triple. ¿Sabéis? ¿No? Que también es de hombre. A ver.
muy arriesgado, sí, tal. Samantha. A mí me quiere sonar que Alba, pero no lo sé. Pues no. Es Lili. Lili. Esto es un caos. Sí. ¿Os han tocado verde? ¿Sí? Verde. De solo nací en un sitio. Ah, no. Claro que no. Que ¿quieres que una respuesta? En Triada. En el bosque de agua. ¿No? No. Si nadie quiere ayudarle. Cualquiera. Venga, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuándo es el cumpleaños de Jack? Correcto. 7 de abril. Por favor. Hermosi. ¿En qué ciudad danesa nació Jack? Correcto, correcto. Tercera. ¿Qué deporte practicaba Jack en el colegio? ¡Ay, no! Este ya lo están dando más. Este ya lo fallan. ¿Pero qué estoy diciendo yo? ¿Ciclismo? Venga, una respuesta. Venga, chicos. ¿El fútbol? No. Practicaba el tenis. Oye, espérate, hay empate entre en el último puesto. Hombre, pues supongo que les... Que cogerán la, el quinto. Que cogerán el quinto y les dan. ¡Ok! ¡Que avanzan! ¡No! Correcto.
Burr. ¿Cómo? Burr. Ah, vale. Y por último, ¿qué sobrenombre tiene Zumblaris, perdón, la espada de Alza? ¡La Invencible! Una cosa, como hay un empate entre el equipo 5 y el equipo 4, tenemos aquí otras dos tarjetas, vamos a ir haciendo una pregunta uno a otro, y el que antes falle queda eliminado, ¿vale? ¿El que antes falle o cuando fallen los dos? Hay que animarlos, hasta los dos, ¿vale? Veo a Mochi pegarse por el báculo. ¡Cállate los pelos! ¡Te lo llevas así! A ver, ¿a uno le ha tocado quizás? ¿Y a otro le ha tocado Sahil? Vale. Leidum. Pregunta difícil donde las haya. Una respuesta, por favor. De mi casa. Puerto Esmeralda. No es correcto. Tenemos otro equipo eliminado. A ver, no todo en este concurso es saberse cosas sobre los personajes. También hemos hecho alguna prueba así de destreza. ¡Oh! ¡Oh! Habíamos enseñado algo que ellos todavía no van a ver. ¡Estima roja! Sí, estaba grabando, que sí, estaba grabando. Era muy bien. Era necesario. Era necesario. Había un momento en el que me hizo y me miraba y he dicho, vale, ¿tú también? Ahora sí que se está grabando. Queda eliminado. No vale, él tiene una cámara más chula. Hermochi sabe muchas preguntas. ¿Sabrás los puzzles? ¿Vale? Se vamos a colocar esto en el suelo y ellos empiezan. ¿Preparados? Dios mío. Primero va a participar un equipo y luego el siguiente. Un miembro del equipo.
equipo va a tomar una tarjeta y con mímica. ¡Oh! El resto de su equipo, sus compañeros de equipo, deben adivinar. Cuando lo sepan, silencio, por favor. Los tres van a interpretar. Cuando lo sepa, o no, o cuando pase, pasa al siguiente. El siguiente interpretará y los otros dos tendrán que adivinar. ¿Cada uno? No, cada uno interpreta. Hay un minuto de tiempo para esta prueba. Vamos a ver. Por favor, chicas, a ver, os lo cuento otra vez rápidamente. El honor de la mujer. Sí, pero si lo pasáis, lo habéis perdido. Pero tenéis un minuto. ¿Quién va a empezar a hacer mímica? Chicos, el equipo de honor es de Ignacio. Tú tienes que coger una tarjeta y representar al personaje, ¿vale? Ellos tienen que adivinarlo. Si lo adivinan rápidamente, la vamos a ver. Si lo adivináis rápidamente, coges una tarjeta, representas a tres personajes y ellos pueden pasar, pero sí que pueden responder y adivinar son tres personajes, ¿vale? Tenemos seis tarjetas. Eso es, cuanto más rápido vayáis, pues más posibilidades tendréis de tener los tres puntos, ¿vale? Esta prueba también es eliminatoria, despediremos uno de los equipos. No. ¿Carla? ¿Estás preparada? Sí. Coges una tarjeta, coges una tarjeta y se la das a Alexia, ¿vale? A la serie. Sí, siempre sí. Tú la ves. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tiempo! ¡Vamos! Objeto. Sí, báculo. Báculo de ser. Amiga. Personaje. Son personajes todos. Es todo personaje. Victoria. Adin. Alegra. Lunaris. Alegra. Verde. Otra cosa, le recuerdo una cosa. Busca cualquier cosa. Unicornio. Sí, unicornio con báculo. Caída. Que pues ya puede. Mira, vale, ¿preparados, listos? ¿Cuál es? ¡Tiempo! Ah, vale. Complicado. No. Vamos a ver si la aciertan. No.
No, ¿han aceptado la última? Han aceptado la primera y segunda. Es que no han pasado. ¿Qué? Que no han pasado. Entonces vamos a hacer la inversa. Cada uno de ellos va a elegir solamente una carpeta. Tenéis que elegir a cuál de vosotros queréis ser el que hace la mímica y los demás que la adivinen. Y ya vamos a cronometrar. El que menos tiempo tarde en adivinarlo es el que gana, ¿vale? Bueno, pues sean Cris. Muy bien.
A ver, escuchad bien por si la sabéis, pero cuando la respuesta. ¿Qué tocaba la pregunta? ¿A qué se dedica Tolín, padre de Zaisei? Era criador de los pájaros. ¡Ay! 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 ¡Qué pronto! Ha dicho era criador de los pájaros. De los lindos cuervos que volaban. Eres cuervo, eres un cuervo. Era el criador de los pájaros Hais. ¿Quién capitaneaba el barco de una roja? ¿El barco? ¿Qué barco era? Luna roja, luna roja. Joder, que no queda ninguno, ¿eh? Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar. ¿Puedes preguntar un cargo? Es un nombre propio. Así que... respuesta es correcta. No, incorrecta. Era Gaeru. ¿Ves la tía Gaeru? ¿Quién era Gaeru? ¿Era el tío? Pregunta número uno para la tercera participante. ¿Cuál es el nombre bárbaro de Sais? De Sais. Nombre bárbaro de Sais. Ni idea. Estoy buenísima, chaval, estoy buenísima. Pero mira, la gente pone cara de esfuerzo mental y yo diría, en plan, toma, el micrófono. Pero sí, yo soy un plan, toma el micrófono. ¿No? ¿No sabes? Sí me lo sé. Acabo de la chuleta, no vale, ¿no? Y el siguiente pregunta. Hala. ¿Por qué será la Ah, era Uxul. Deja. ¿Qué significa Tirtash? No, yo era el 11. Pues es de alguien que se ha dejado aquí. Que además era de los que participaban. Soy el apellido. Esa persona no me mata. Respuesta correcta. ¿Dónde está? En el bosque de agua. ¿Tú no eres el que se oís? Era la hormiga. Es que es difícil, pues es uno de los de... ¿Para qué sirven las flores Lelevin? Es que... de luna. El 16 era uno de los que tenían el... ¿Vale? ¿Correcto? El hexágono. Y estaba aquí de la semifinal. No, no, no. ¿Las ramas de qué árbol se utilizan para medicina? Alenco. ¿Lo has dicho? ¡Pelén! ¡Ramas de un árbol! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Qué era eso?
Chao. Yo voy a andar, ¿ves? Vale, pues yo voy para otro lado. A ver, ¿sabemos la respuesta? ¿No? El mochi sí. Vale, pregunta número 4. ¿El abrazas el árbol os baile? ¿Habéis pedido vuestros tickets? Sí. Venga, pregunta número 4. ¿Dónde está la puerta que dice que lleva un cuadrón? Chao, chao, chao. Me llevo al bus. Pues anda. ¿Quiénes ocupan la isla de Tares? Piratas. ¡Piratas! ¿Podéis echar los payos? ¿En qué país está situada Blenheim? Blenheim, ¿en qué país está situada? Bajo el... ¿Lo sabes? ¿Y esto? Ah, la bolsa. No, es que le tengo que... ¿Cómo has sacado esto? ¿Quién te ha preguntado? ¿Cómo se llaman a las hadas macho? Están jugando mucho, están nerviosos. ¡Ay, no! ¡Respuesta correcta! ¡Un aplauso! ¿Qué raza predomina en Vanisar? ¡Manos! ¡Ojos! ¿A qué raza pertenecen los trasgos? ¿Raza? Última pregunta. De las puestas. A ver, Leo para que veáis las puntuaciones. 2 aciertos, 4 y 1. ¡Al mochi! ¡Sí, respuesta correcta! Bueno, sabemos quién se la lleva el pato, ¿verdad? Sí. Díselo, ¿verdad? ¿Que te conoce? ¿Arial? Estaría Canelia, que es la diosa del agua, y ya saben que es de la isla. Y la última pregunta. A ver, ¿a qué dios rezan los celestes? Pero es que... Bueno, pues ya tenemos... ¡Báculo! ¡Báculo! ¡Qué mozo! ¡Báculo! ¡Vamos! ¡Báculo! 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 Yeah.
vegana, pero bueno. Pero el otro para ti, Victoria. ¡Es injusto! Cambiar los números. Yo tenía 12 y 16. ¡46! No, esto siempre ha sido mi mamá. Entonces yo tenía el número para entrar. En este caso, como no tenemos novedad, sí que le hemos pedido a Laura que sea ella misma quien seleccione su fragmento favorito de los tres libros de Memoria de Irún y que nos lo lea. Vamos a escucharlo. En la casa y en el bosque, y habían reunido en sus bultos solo lo estrictamente necesario. Eran seis como los astros de Idún, como los seis dioses de la luz: Shire, Alexander, Jack, Victoria, Christian y Allegra. Pero uno de ellos no los acompañaría a través de la puerta, y el corazón de Victoria sangraba por ello. Christian abrió la brecha interdimensional sin grandes problemas. Todos contemplaron la brillante abertura que los conduciría al mundo que habían abandonado tanto tiempo atrás. Alexander fue el primero en cruzar, seguido de Allegra. Shire se quedó un momento junto a la brecha y miró a los tres muchachos indeciso. «Ahora vamos», lo tranquilizó Jack. Shire la sintió y atravesó la puerta. Jack y Victoria se miraron.
Jack asintió y Victoria se volvió hacia donde estaba Christian un poco más lejos y con un aspecto más sombrío de lo habitual. Le tendió la mano. «Ven conmigo», susurró, mirándola a los ojos. Pero él retrocedió un paso. «No, Victoria», le advirtió. Los dos cruzaron una mirada llena de emoción contenida. Victoria leyó los ojos de Christian el intenso dolor que le producía aquella separación, pero también entendió que él no quería unirse a un grupo en el que no lo habían recibido. «Pero yo te necesito», trató de decirle, aunque sabía que era inútil y que no lograría convencerlo. «No pensaba que nos dejarías tirados de esta manera», intervino Jack entonces. «¿Sabes lo que cuesta impedir que Victoria se meta en líos? Contaba contigo para vigilarla». Tanto Christian como Victoria se volvieron hacia él, desconcertados. Pero Jack ladeó la cabeza y los miró sonriendo. Además, añadió, «Está el hecho de que no es gran cosa sin esa espada que has perdido, ¿no?». En los ojos de Christian apareció un destello de interés. «Es cierto, Hayas. Habrá que recuperarla», comentó Jack. «Cierto, habrá que recuperarla. No pensamos hacerlo por ti, ¿sabes? Ya nos has metido en muchos líos, así que esperamos que te ocupes de tus cosas tú solito». Christian le dirigió una mirada indescifrable. «Voy a atravesarte con ella de parte a parte, ¿lo sabías? Primero tendrás que recobrarla y, sinceramente, espero que lo hagas. Matarte no tendrá ninguna emoción si no eres capaz de defenderte, aunque solo sea durante 5 minutos». Victoria miraba a uno y a otro como si hubiera un partido de tenis. Christian avanzó entonces un paso y cogió la mano de la muchacha. Cuando esta lo observó sorprendida, el sexo se encogió de hombros y dijo solamente: «Tengo que recuperar mi espada». Pero sus ojos la miraban con cariño. Victoria supo entonces que él estaba dispuesto a seguirla hasta el fin del mundo y más allá, con espada o sin ella. Sonrió y con la mano que le quedaba libre cogió la de Jack. Y los tres atravesaron la puerta interdimensional en dirección a su destino. Un mundo bañado por la luz de 3 soles y 3 lunas. Un mundo que los estaba esperando. Que los había estado esperando desde siempre. Con Etéreo, Bucapina con Poeta del Desierto y Sushi 86 y Bucapina también con Voladora. Vale. Bueno, con eso ya vamos a dar por finalizado el encuentro. ¡Oh! Final a todos aquellos que hayáis venido disfrazados. Recordad que todo el tiempo. Recordad, si no habéis pasado o no habéis tenido la oportunidad de pasaros por la planta de arriba de atrás, que está todo decorado con motivos de donde los árboles cantan. Entonces, si nos gustaría despedirnos con este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias a Laura, gracias a esa trilogía que cambió mi mundo, mi procedencia, mis ideas, pero también mis sueños. Gracias a ese sentimiento que comparten miles de personas alrededor del mundo, pero que vienen del mismo lugar que yo. El amor hacia algo que imaginamos. Algo que cuando cierras los ojos te acompaña. Y Doom. Siempre y Doom. Por y para siempre. Todo acaba en el mismo lugar. Todo acaba en las mismas palabras. Todo acaba. Pero esto no es nada más que el principio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
no creo que yo tuviera el 16 que fuera el de jugar. De todas maneras, igual no me he sufrido.